Kid that you've heard about, it travels fast, that's word of mouth. My women find them, my future's bright. If you're all talk, then you lose the fight. 10K on my last song. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sergio, me dicen Checho, y junto a Natalia tenemos este Fiat Punto. Este es un modelo 2009, es el 1.3 JTD, el turbo diésel. Bueno, en lo que es modificaciones, en lo que es motor no le hemos hecho nada. Lo que sí, le hemos puesto sonido, lo que es un poco de sonido. Le hemos hecho suspensión neumática. El equipo de música cuenta con un sub DC-18 de 15 pulgadas de 500 RMS. Está conectado a un amplificador DK600 junto con unos medios que están conectados a una Sound Digital 400.4. Y también tenemos 2 6x9. Nosotros al auto lo compramos en el 2019, mes de mayo. El auto contaba con detalles en rojo al costado, lo que es espejos, lo que es la parte de atrás del baúl también tenía detalles en rojo. Las llantas ya venían así. Así que bueno, nosotros junto a Natalia decidimos hacerles un poco de cambio. Lo que es parrillas también estaban en todo negro, ya en original viene en negro. Un día ella decidió, se despertó y decidió cambiarle de color y bueno, ahí está el detalle en blanco también. También cuenta con las llantas, que son llantas Momo. Son importadas, las compramos así ya como venía el auto. Así que solamente le hemos hecho las modificaciones que te acabo de decir. La anécdota de las máscaras fue por parte de sobrino de Natalia, Agustín. Que un día él tenía su máscara y bueno, un día la dejó en el auto y la decidimos poner ahí. Bueno, nos gustó y junto con la otra, que fue decisión mía, porque me parece que quedaba mal una sola, así que bueno, por eso decidimos comprarle otra más. Bueno, y las máscaras, le hemos puesto nombre. Lo que es de La Casa de Papel se llama Bartolo, y el de B de Venganza se llama Jack. Y lo que es el esqueleto se llama Keke. Bueno, lo que es el diseño de las cajas, fue decisión toda nuestra, fue hecho por nosotros. Meses y meses en una hoja de papel, dibujando y buscándole todos esos detalles que hoy en día está hecho el sonido. Lo que es la caja solamente del subwoofer fue lo único que hemos hecho hacer. Pero todo lo que es detalle que le hicimos en pintura fue todo nuestro. Y lo que es la instalación, todo por mano propia. Y todo lo que es el tema de pintura fue todo hecho por mano propia nuestra. If you're all talk, then you lose the fight. 10K on my last song. Money bout to be mad long. I'm passing dabs like quarterbacks and then repeat until the wax gone. Passing out at like 4 a.m. I got work to do. If you ain't talking about money, I cannot work with you. And plus my pockets looking like I done snatched a purse or two. Plus I just be killing beats. You better send like a hearse or two. And I swear to God I'm so live as hell. Stay up on the news. Flow so cold I can stamp in the blue. Do it for the team, yeah, stay with my dues. Doesn't matter about the money, I'ma pay all of my dues. Yo, I don't gotta sell it. My soul, I'm gon' work on it. Cause anything less than my God and my people gon' only be worse on it. Yeah, who's to say I can't live my life? You can get your dough, well I'ma get mine twice. Working and working, got nothing but patience. Ain't got a choice, I just gotta keep working until we all make it. Till 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 we all make it. Bueno, nosotros antes, al principio, cuando comenzamos con el primer auto, tuvimos un Fiat Palio, modelo 97. Ese, lo único que tenía era llantas, porque lo compramos así. Y bueno, después de ese pasamos a un Peugeot 206, que fue ahí desde que empezamos a ir a eventos, por parte de un club que estuvimos, y por parte de mi pareja Natalia, que ella es muy fierrera. Ya viene de familia, lo que es hermano, padre, todos siempre tuvieron autos muy buenos. Así que de la mano de ella yo empecé a tener gusto por el tema de los eventos y todo lo que es autos. Bueno, para cambiar el auto por el momento no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque lo compramos
digamos, en el 2019 y lo hemos disfrutado muy poco por el tema de la pandemia, así que lo hemos disfrutado muy poco y recién ahora lo estamos empezando a disfrutar, así que por el momento no tenemos en vista algún otro auto. Bueno, antes que nada, agradecerte a vos por darnos esta oportunidad de mostrar lo que es el auto nuestro. También queremos agradecerle a las familias, más que todo, que siempre está apoyándonos en todo sentido. También a los amigos, que nos dan buena onda de todas las cosas que le hacemos al auto. El principal agradecimiento es a Martín Carbone, que nos dio una mano terriblemente. Nos ayudó muy mucho en hacer lo que es suspensión neumática. Él fue el encargado de hacerla. Nos brindó la compañía, nos brindó su casa. También a su pareja, Daniela, también queremos agradecerle a ella por bancarnos a nosotros dos en esta locura y en un sueño que fue realmente un sueño lo que hoy en día tenemos y pudimos lograr. Bueno, a ustedes los conocimos mediante lo que es los eventos, lo que es video también. Un día me saltó un video tuyo, así que lo que es las redes y evento fue que los logramos conocer a ustedes. Bueno, hola, yo soy Natalia, la otra dueña del punto. Y bueno, compartimos juntos esta pasión, este sueño y vamos a seguir con más proyectos. Y bueno, y de decirle a las chicas, transmitirles el mensaje de que bueno, si sienten pasión por los fierros, que le metan para adelante. A veces es difícil porque es un mundo de hombres, pero bueno, darles ánimos de que sí se puede y de que si lo sienten, se puede. What's up, Blazion? Blazion, Blazion, be beats. Focus. I wake up every morning and money is what my mind's on. Love for many women that's chilling in different time zones. This shit is easy, I can do it with my eyes closed. I get a compliment and fight the urge to say I know. And girls tripping, why they never get their shoes tied? Who's I? Got the city saying I'm the new guy. No rollie on, but my time's still gold. You rappers make me yawn like your rhymes real old. Alright, now listen up, I'm about to dish it up. I'll kill you with the lines that I be dropping, homie, fishing up. Crossing off the bucket list.